Amigos, hace falta que les diga, ¿no? Estamos en el Unicenter. Recién vimos lo que había en el MOB como nuevo. Y la última retro es lo que había en el Grid. Después nada nuevo. Y después vimos la camperita en el Puma. Perdón, en el Fila. Lo mejor. El resto lo puede ver todos los días en cualquier local que vayas. Eso era lo mejorcito que había en la fecha, amigos. Por acá hay un Nike, sigamos viendo, ya lo voy a encontrar. Allá está, al fondo. Vamos al Nike, a ver si aparece algo. Y después, bueno, pasamos por el Under Armour. ¿Y quién te dice el Puma? Vamos al Nike. Amigos, vimos poco de Puma, vimos poco de esto, del otro. En realidad mucho no tienen, es más de lo mismo. Les muestro lo más actualizado. Y algo más, el tema está en que los empleados se te vienen encima. Porque claro, fíjense, esto está muerto, no hay nadie comprando. Entonces, no te dejan en paz. Es una cosa de loco, no se puede creer, esto me ha lo donado. Recuerden suscribir, darle like, compartir. Hay más empleados y gente de seguridad que gente comprando. Es una cosa de locos. Amiguillos, bueno, vamos a tomar algo porque ya me bajó la presión, me parece. A tomar algo. Amigos, los empleados se creen espías secretos. Es una cosa de locos. Se manda mensaje, van para acá, van para allá, suben la escalera, bajan la escalera. Amiguillos, sépanlo. El sueldo, por ser buchones, no se los van a aumentar. Amigos, a tomar algo. Amigos, Rain City, este es el Tucson. La gente está comprando, no, la gente está comiendo y tomando algo. A eso vienen al Unicenter y cada tanto compran algo. Bueno, esta vez, antes, una vez vine y me pedí un brownie con un café, 10 puntos. Hoy va a ser más light. Va a ser un juguito de menta y jengibre con un cuadradito de manzana. Vamos a ver de qué se trata. Amigo, de presentación, un espectáculo. El jugo ya lo probé. Es sensacional. Menta y jengibre. Es sensacional, ¿eh? Que después te llamen, que te digan lo que quieran, pero está buenísimo.
Amigos, esto lo hice en 30 segundos. Es el mejor cuadradito de manzana que comí en mi vida. Combinado con el jugo, esto es un 10. Un 10-10, ¿eh? Amigos, este es el nuevo café del Juan Valdés. Vamos a ver de qué se trata. Amigos, me pedí un nevado, 600 pesos vale esto, ¿eh? No es chiste, no joda, pero es un espectáculo y con el calor que hace. Lo único que el vaso es genérico, no tiene ninguna marca de ellos, de Juan Valdés, pero fuera de eso, bueno, eso es una pavada, pero estaría bueno que tengan un vaso personalizado, pero bueno, a darle. Este se llama Nevado Baileys, es una cosa de locos, ¿eh? Es un espectáculo sensacional, exclusivo Megalodon Now, no se puede creer, ¿eh? Esto es riquísimo, te bajás un litro. Amigos, esta es la despedida por ahora. Es una cosa loca, se puede creer. Los precios están por las nubes, claro. Esto que vimos no es outlet. Y recuerden, este es uno, si no es el lugar más caro de todos. De todas formas, la gente acá prácticamente no viene a comprar, salvo el fin de semana. Y sí, compran zapatillas en algún que otro de estos locales, no en todos. Amiguillos, la gente acá viene a comer, a tomar algo, la verdad que está muy bueno. Todo lo que venden acá está bueno, esa es la realidad. Amigos, nos estamos viendo. Miren qué día, es un espectáculo.